tuve aquí un millón de 7 de este tipo. Dámela todos y señora Gaticata. Cada vídeo es nuestro país. De cada vídeo. Coges lo mismo, lo grabas y lo pones al principio de cada vídeo. Sí, y luego al final pongo na 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 na. Like y suscríbete, porque ese soy el mejor like. No me acuerdo cómo es la canción. Y eso lo pongo en todas, ¿no? La verdad es que la primera vez que lo puso, el rubio sería más gracioso, pero después ya, no sé, que es siempre lo mismo. Rayaba un poco, ¿no? Es como yo otra vez. Me voy a sentar, estoy cansado. Es que antes lo veía, ¿sabes? Lo veía hasta el final, la primera vez lo veía hasta el final. Pero pues ya es que es para cortarlo. Bueno, tiene que te pudieras sentar o echarla, tumbarte. ¿Cómo? Tumbarte en los sofás, tío, es que estaría, vamos. Es verdad, eso tienen que ponerlo, porque, a ver, en el Minecraft hay sillas ya. Está los carteles y las escaleras, y eso son sillas. Pero no puedes sentarte, macho. Vale, muy bien. Te felicito con ese. Ah, creo que, era... No, no, nada, déjalo. Deja, estoy mal yo. Bueno, no, llevo mal muchos días ya. No, para nada, yo soy muy malo ya. Bueno, gato, ¿tú la cuando me conociste era así o he cambiado? No, eras así. Ah, vale, es bien. Alberto, ¿ya has estudiado? Bueno, algo. Estaba con las ¿cómo era? Gato, energía, 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 entalpía, no. Energía, sí, energía. Un poco. Bueno, estaba con las energías de entalpía. Hostia, yo creo que me he equivocado, ¿no? Que no dormí una mierda, tío. Ah, pero ya has trabajado, es verdad, que ya ayer tenías que trabajar. ¿Te has vuelto? Claro. Pero no has vuelto esta mañana. La gente ya trabaja, no estudia como tú. La gente ya grande, ya trabaja. La mayor. Ya es mayor. Estoy estudiando. Ay, ¿qué estudias, gato? De enfermero. No, estoy haciendo el... ¿cómo se llama? Chico, el máster de lo mismo. Sí. Y, claro. ¿Y en eso qué te permite aumentar? O sea, ¿qué te permite subir? Que me paguen más. Ah, básicamente eso, que te paguen más, nada más, ¿no? De pecho, ¿no? Aumentar ahí. Realmente solo eso de que te paguen más, ¿no? Pues claro, sí, tío. Porque al especializarte más, pues entonces sí, puedes tener más responsabilidad, más. Pero pagan, te pagan más. Mola. Y además, con el título que me estoy sacando yo ahora, mi idea. Yo que sé, a Etiopía o a... No, pero... ¿Tan lejos? Sí, tío, no sé por qué tan lejos, en la Bisbal hay de eso, hay peor. Hay mala gente, ¿no? Por ahí, yo creo que sí. Que yo no voy a mala gente, yo voy a curar a peña. Ah, vale. Sí, pero ¿a la gente que está mala o que es mala? A ver. Por inundaciones y tal, ¿sabes? Pero vente aquí, tío. Con si este... Bueno, más que en España, me cago en la leche. Si quieres, dime qué país hay más inundaciones que aquí. ¿Sabes? Explícame, a ver. Por ejemplo, No, dime qué país más. Han muerto como 200.000 personas. ¿Dónde? En la India han muerto un huevo de peña. ¿Por qué? Por un tsunami y una inundación. Ah, bueno, sí, bueno, pero inundaciones de tsunami. Pero yo digo inundaciones de lluvia. Dime qué país más que aquí en España. ¿De lluvia? Sí. Joder. ¿200.000? Casi 200.000, sí. Que eso tú lo multiplicas por 5. Tú lo multiplicas por 5 y sale un millón, ¿eh? Salen mis subs. Tú tienes fe, Nacho, ¿no? Ya ves. Bueno, pero mola tener fe. La fe mueve montaña, ¿sabes, Abel? Vale, tú. Aquí hay dos. A ver, ¿dónde está? Yo he hecho el agujero para bajar, mira. De momento lo voy a hacer con escaleras aquí de. Aquí ya hay. Aquí ya puedes venir a poner el conejete, ya. Eso suena muy mal, tío. Oh, sí que suena mal. Que se le vayan quemando los pelos. Ya hemos puesto aquí el conejete, venga. Uy, cabrón. Nunca llego a coger algo, macho. Nunca llego a coger algo. No. ¿De qué? ¿De conejete? No, de... no sé. Deja en paz la gente. A ver, estáis mal, estáis mal. Escucha, ¿que habéis hecho alcohol? Tío, ¿por qué te crees que estamos así? Madre mía, qué mal estáis de la cabeza. Tú, que el alcohol. ¿El alcohol qué hace? ¿El alcohol qué hace? Lo de effect change. El cambio 100%. Uf, qué rico. Con alcohol y no sé qué se hace gasolina. Sí, pero una cosa que no se puede conseguir es. ¿Biofuel? Sí.
Rato, ¿dónde vas? ¿Te acompaño? Hostia, si ya hay escaleras a tope, arriba. Uy, con la cope. Por favor, ¿qué te esperas? A tope con la cope. Escucha, ¿qué tal va la... te va a caer toda la A ver, o sea, te voy a comentar una cosa. Señor gato. Dime. ¿Te acuerdas de una... Si tiro las maderas de abajo, ¿qué pasa? No, gracias. ¿No? Seguro. Porque es muy fácil hacer un clic, quitarte de amigos y pegarte un tiro en la cara. Ah, vale. No llegarás. Espera. Dale, pon la rejilla. Vale. Gato, pon la rejilla. Que pongo el Vuelve a hacer. No, hace falta. Ya puedes venir a poner el conejo. De rejilla, dice. Que ya no somos amigos. No, gato. Invitar. Acepta. Tranquilo, dame. Si a no ver. Nada. ¡Hostia! Hostia, me he equivocado, tío. Le das un querer. Y eres cuando gato. Gato, que me bajas el Weller, macho. Bueno, tío, lo siento. Cómete mi comida. Mira dónde estoy ahora. Tenía la rejilla el Albert, tío. Me cago en. No, es que ahora no puedo salir de aquí. Estoy súper bugueado. ¿Dónde estás? A tomar por culo. ¿Qué dices? No, ¡claro! ¿Por qué me matas? Pero yo pensaba que tenías una... ¡Sí, los cojones! Tranquilo, Dalbert, que no es la primera persona a quien se lo hace. No, pero gato, o sea, me cago en ti. A mí también me lo hizo, a mí me tiró la... ¡Joder! Me tiró el pico y todo. Es la arcilla, creo. Me tiró piedra en la cabeza, ¿sabes? Así que no te quejes. Sí, caña, pero eso es accidental. ¿Esto hace daño? No fue accidental. No fue accidental. ¿Dónde estás? Va, te vengo a buscar. Joder, macho, pues vente en coche. ¿Vente en coche? Pues lo buscas. La culpa es del gato, tío, a ver. Joder, que ahora ha perdido todo el día, iba a hacer cosas. Ah, y de paso, si ves algo, lo cazas, ¿vale? ¡Sí! ¿Con qué? Si tienen la ballesta. ¡No, gato! Ah, vale. Pues cazad, Albert. Venga, me habéis quitado el Welles. Oh, molaría poderse cazar. Pues os voy a robar las vitaminas. ¿A qué molaría, tío, poder cazar a ser caníbal? Ya. Ahí nos comemos al Dalbert por el bien común. Calla, hombre. No me digáis eso. Molaría un huevo con G. Venga, 241 puntas de bala. Le voy a meter más caña a esto. Eso debería tener comida. ¡Ey! Está muy lejos, ¿eh? Tú, me quedo aquí 40 minutos. Tú estás en Pekín, colega. Pues eso. Pero vete viniendo, no lootees, vente para acá. Estoy viniendo. Bueno, estoy yendo, más bien. Gato. Dime. ¿Pongo aquí 40 minutos haciendo puntas de bala? 40 minutos, dice. Eso serían más de 3.000 balas. ¿Para qué las quieren? Hay puntas de bala. Ah, puntas. Pero que eso es una punta de bala. Pero 40 minutos es un día, no es nada. 40 minutos reales. Pues eso, un día. Del juego. Mira, la casa. Uy, qué rico. Si estás en lootear. Está bueno. A ver, tiene cosas ricas. Por cierto, vale, ¿estás viniendo a ayudarme? Sí, estoy. Están viniendo zombies, no lo veo, pero vendrán. Están en Pekín los zombies. Ah, bueno, vale. No tengo balas porque se las he dado antes a. Ah, es vale. Una cosa, ¿habéis cogido todo lo que tenía yo? Pues no. Sí, bueno. He cogido yo. Está bueno. No, ¡se venga! Toma comida, no. Comida. Y además voy a ir, estaba con la comida a tope. Ahora voy a ir y voy a necesitar comer. Bueno, vale, que sí, ya te daremos un cobijo. No, he es aprendido que algo. No me mates así, gato. 9mm bullet, he aprendido. Anda. Ya sé. Y más, ¿no? Y además voy con comida yo. Ya sé que la... Que en la serie de los jodidos leñeros, Iván ya no aceptaría tu presencia. Por ser troll. ¿Qué? No lo quieres, no digas mentiras, no mientas. ¿Por qué mientes? ¿A quién quiere? A mí. A ti. Ah, vale. Gracias. Vale. ¿Pero me quieres? Bien. Muerto. Ah, vale, cago en. Como amigo. Que te emociona si no es plan. Bullet tip. Ah, me los ¿tienes comida, gato? Sí, si vienes te doy comida. Ah, vienes para acá, vale. Qué chanta. Estoy yendo hacia allá.
Estoy en la casa looteando, por eso no voy. Ah, vale. He encontrado comida y café. Y latas. Aquí es donde aparecí yo la otra vez, es por ahí. Y ponte una cama, por el amor de Batman. Coño, pues, para poner una cama necesitaré... ¿Acabas de decir por el amor de Batman? Sí. Dios mío, qué cosa más rara. Esto aquí en la Bisbal no se dice, ¿eh? Sí. Es culpa de Choda. ¿De Choda? ¿Quién es ese? Sí, el youtuber. Ah, Choda. Se dice de Yoda, no de Choda. Pues Yoda. Se llama Choda. Choda, ah, bueno, vale, pues Choda. Bueno, otra vez. ¿No? Y esta, hostia, esto ya lo looteo tres veces. Ven, gato. Ven. Nada. Es broma. A ver. No es broma. Rafa the Mole. A ver. Venga, castigado, de cara a la pared. Venga, voy para allá, Vale. Venga, dejaré un minuto aquí. Que sí, sigue un minuto de silencio. Un Rafa the Mole. Hostia, esto es de alguien. Uf, menos mal que no te he dado las... ¿Cómo se llama? Los virotes. Ay, qué amable que eres. Tú, aquí hay una casa de alguien. Es verdad, yo tenía virotes, me los podrías haber dado. ¿De quién es esta casa? Mía, no. Que está hecha con Scrap Metal. Scrap Metal. Vaya hacker. ¡Gato! Dime. ¿Dónde estás? Dime. Mira el mapa que estoy, voy para allá. Ya, yo también estoy para allá, pero no te encuentro. Es el plan. Toma ya, voy cogiendo comida en el camino. Te he pillado, creo. Yo también traigo algo de comida, pero traigo más hambre que comida, así que... A la izquierda tienes una pedazo casa y ahí hay un libro de la forja. Así que gato... Ah, no, gato tuyo también la tienes. ¿Dónde? A tu izquierda, Dalbert, ¿ves el lago ese? Crúzalo hacia el otro lado. Crúzalo justo... Te veo. Vale. Y ahí hay una... Toma, tengo un libro para ti, no sé si lo tienes ya. ¿De la forja? Yo quiero el de la forja. Allí hay un baúl lleno de libros de la forja. Que realmente, si tengo el libro de la forja, ya soy... Ya me soy siempre... Ah, muy bien. Vale. Pues venga, vamos por culo. No. Quítale de mí, vos y pegue de un fantasma. Ah, sí, qué cabrón, pero esa casa es la chunga, ya la vi yo. No, pero vas a la parte de... O sea, ahora sigue recto y al final del camino hay un baúl. Desbloqueado y todo. ¿Seguro que hay alguien por aquí? A ver. No hay nadie. No hay nadie, vale. Te estoy cubriendo yo. ¿Seguro que me meto ahí? No, te metes en la casa. Espérate que llegue. Ve al camino. Y sigue el camino y al final hay un baúl. ¿Camino? El camino hecho en... ¿Esa casa de quién es? Síguelo. Sigue el camino. ¿Es de aquí de esa casa? Y ahora a la derecha. Ahora te voy a la derecha. Ahí. Está generada por el mapa. Ahí, a la derecha. ¡Es muy sospechoso! No, ábrelo. Ya sé que parece sospechoso. Yo antes lo abierto y digo, anda, mira. Airdrop. ¿Es verdad? Pues claro, que va a ser mentira, ¿o qué? Hay zombies, güey. Es muy sospechoso. Coño, es una casa de alguien, estamos locos. Tú ven aquí. Mira, cuidado, abre ahí, mira lo que pasa. Gato, mira, abre. No, mira, ábrelo. 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 Espérate, que no me alejo. Ya está, ábrelo. Te has pegado susto, ¿eh? Tú, pero hay un montón, ¿no? Sí. Sí. ¿Y eso cómo lo hace? Creativo, o admin. Estamos locos. Ah, esta casa es de admin. Posiblemente. Tiene pinta, ¿no? ¿Es una casa enorme de cemento? Sí. Ah, por ahí he pasado yo. Venga, vamos para casa, va, tal vez. Ay, pues muchas gracias a Belete por haberme lo dicho nadie. Antes. Sí. Toma ese porque libro. No quería. Trátate, el libro, que trae para acá. Cógelo. A ver, un segundo. Vete a dar por culo ya. Vete, pero a fumar. ¿Qué le has dado? ¿Un libro de normal o qué? Un libro de forja. Pues ya. No, es que en serio, o sea, la gente me trolea. Pero te juro que ese libro lo he cogido antes y después de rato te ha venido a decir eso, ¿eh? No, te lo juro, ¿eh? Pues estoy sin comida, trae comida para acá. Toma. ¿Qué estáis haciendo en mi casa? ¿Me cago en...? No, esto no. Cata, deja de abrir la puerta. Toma, aquí hay una can. Que te metes un tiro en la cara. Ah, pero yo quiero... ¿No tenéis...? Dame 5 euros para el ticket. ¿Que te dé qué? Ah, pero de esto. Ah, no, toma, mira, esto es para ti. ¿Qué tiene esto? 15. A ver. A ver si me da para casa. ¿En casa no hay filete ni nada?
O sea, no hay. Yo tengo un filete, pero sin cocinar. ¿Quieres agua también? Agua, necesito agua, sí, porque he perdido. A ver, tenía 13. No, tengo miel. ¿Qué es eso? Sniper. Tengo cerveza. Que tengo, pero bueno, vale. Te he tirado uno de. Ah, pero la cerveza no da casi agua. No. Sí, creo que ya lo tengo, por cierto. Gato, tengo un libro para ti. Mira, vamos para allá. ¿Se ocurre si... ¡Eh! ¡Gasolina! ¿Dónde? Me está dando cata. ¿Ha conseguido gasolina? Cuatro bidones, que son 4x6, son 24. Toma ya. Joder. 24 latitas de gasolina, todo ricas. ¿Me la dais? Y yo cojo la último que me ha dado. ¿Me la trasladado ahora? Un casco de Star. Creo que hace más daño. A ver, ¿dónde está? ¿Protección o no? ¿Esa que te dio aquel tío ayer? ¿El qué? Tengo sobre mi pecho. ¿Eh? Tengo lo que tengo sobre mi pecho. Un pele. ¿Qué tienes? No te veo nada. De armadura, tío, la que tengo. Te veo la pechera de cuero, ¿eh? Pues me la he quitado, no. Es que... ¿Y dónde están mis cosas? Las tengo yo. ¿El pico y todo eso? Sí, lo tengo, sí, estoy haciendo muchos. Ah, sí, toma. ¿Quieres esto? ¿Qué? ¿O me lo quedo? No, 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 mira, ¿qué es eso? No. Ah, ¿qué es? Car battery. Ah, para hacer balas. Sí, para... Scrap, que también es idea. Así, toma, ¿qué? También, toma. ¿Lo soy yo y me habré de algo? No. Me está dando un huevo de cosas el cat, tío. Me caes bien ahora. El cat es como este típico personaje que te viene, se te acerca y dice, toma, 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 vale, para ti, para ti. Sí, vale. Pero no lo digas en voz alta. Toma, gato, tengo cosas esto para ti. Más cosas. Uy, que me caigo, dime. 14 patatas, oh. ¿Quién eres? Ah, eres cata. ¿Qué? ¿Tienes un sniper? Sí. Vale. Balas de sniper. ¿Dónde está la parrilla? Yo voy a jugar otro. La parrilla la tengo en mi... Toma, la tienes tú, ¿no? La parrilla. ¿Quién la tiene? Tú. ¿Yo? Hola, te ha dicho que sí. Tienes tú. Toma, te voy soltando dos cosas, creo que son tuyas, ¿vale? 20, tío. Voy soltando. Esto. ¿Qué más? La pala. Un chico, tío, un chico. Un chico. Tengo 14 potatos. Venga, a ver. El filete que traía. El pico. Plantas, de plantar maíz. Eso es esencial. Y así haremos tartas de Benison. De venado. Tú, estoy soltando cosas, las estás cogiendo, Albert. Sí, bueno, es que no tengo espacio, es que he cogido por la cosa por el camino. Cooking pot. Toma, gato, toma esto. ¿Quién ha dado la vuelta al sillón? Dame. No, de carne al pared. A ver, toma. Creo que lo tienes, pero bueno, si no se lo vas a dar, Albert. No, ya, eso ya lo podéis coger vosotros. Hay una sartén no, y todo. Toma, Albert. ¿Eso lo... ¿Qué? ¿Qué me vas a dar? Un libro. Como si una forma me llega en... Están zombies, ¿qué pasa aquí? ¿Seguro que es un libro? No lo veo, pero bueno. Buah, tío, el de esto de armas lo tenemos llenito, ¿eh? Una parte de escopeta. Dios mío, cómo cogió lo del pico. Esto de aquí, otro par de escopeta, un sniper de esto... ¿Dónde, tío? Bueno, básicamente, si logro... Tengo los fuel. Si logro hacer esto. Hasta aquí ahora. Puedo ocuparme bien de. Ven aquí, zombie de mierda. No le llames zombie de mierda. Voy a dejar algunas cosas. Que tienes sentimiento. Vale, tú voy a ir a por agua. Hay ¿vale? gente por aquí. Es que me está lloviendo sangre y tal. Vale, ya he vuelto. Muy bien. Qué pesado con eso. Me alegro. A ver, tengo cerdo. Vale, yo tengo pues, gasolina. Dame, tú, suelta eso, que para ti. Dame una gasola de gasolina, solo una. No, suelta eso. Una. Suelta eso. Please, una. Los niños no juegan con eso. Please. Para el directo, si quieres, te lo dejamos. No, que estoy ahora mismo grabando. Es verdad que aquí no se pueden hacer directos. Venga, va, toma uno de gasolina. Uno solo. Guau, tío, tarda lo suyo, ¿eh? Esto. Tarda lo suyo en convertirse. ¿Y pues cuánto es cada uno de gasolina? Seis. Son seis. Lo he dicho yo primero. ¿Solo seis? Sí, bueno, pues es un huevo, ¿eh? Pero más sí, duran no está mal lo que dura, o sea... Tío, es muy poco. Vale, bastante. 24 bitones. Dame uno. ¿Qué se está haciendo? Que quiero hacerme mi habitación rápido. A ver. No, y de paso me haces la mía. ¿Qué quieres, Cata?
Cuando tengas gasolina, déjame el taladro. ¿Cuánto te queda? Quiero romper mi puerta. Toma, te tiro ahí uno. Joder, ¿cuántas balas vais a hacer? Estoy viendo el taladro. El lover que tiene, te ha secuestrado el taladro. Vale. Una. ¿Dónde estás? Vale, ya tengo una. Déjame un momento, solo. Espérate, no, voy a utilizarlo y ahora te lo dejo. Si yo solo quiero hacer mi casa. Dale, lo tuyo es un momento, por favor, que además es suyo el taladro. Yo también solo un momento. No, lo tuyo es un cuarto entero. Tú, ¿cómo se utiliza el taladro? Es uno de gasolina nomás. Dale clic. Dale clic. Acércate a las paredes. Ala, es que hay que recargar. Claro. Yo no sabía. ¿Cómo te da cada uno? Es que no funcionaba antes. A ver, déjame. Ya salí yo. Acércate más. Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Venga, ya, tal vez. Todavía queda. Ya está. Vale, pasa entonces. Claro, va. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Se ha colado, se lo ha colado el. Hostia, que tengo dos, sí. Muy bien, si gasolina. Ya, hombre, claro. Tienes que pedírsela. Abel es el que la administra. Abel, déjame la gasolina. Sí, pero ahora. Sí, pero tengo un. Ahora ya se me ha recuperado el ordenador, tío. Se me ha puesto la pantalla en negro, se me han intercambiado de las pantallas. Tenía el 76 en la izquierda y el. En la derecha, y se me han swapeado. Eso mola. ¿Cuánta gasolina quieres? No sé, la que pueda. ¿Cómo se hace esto? A ver. Vale, te daré. Blueberry Spee. Dos. Toma, dos. ¿Qué estás haciendo, gato? Huh. Probando. Tú, ¿cómo se hace la tarta de blueberries? ¿Por qué te quieres cargar tu puerta? Para poner la de Lea. Ah, bueno, vale. Una cosa, ¿cómo se craftea un blueberries? O sea, una tarta de blueberries. No, se han de cultivar. Y te hemos dicho mil veces que hagas de una vez el huerto, tío. Primero necesito hacer mi casa con el huerto, con una muralla. Es que no quiero que me lo roben. Me parece no te lo va a robar. Pues primero haz la casa. Y después te. Pero primero necesito materiales y es lo que estoy haciendo. ¿Por qué crees que tú gastes todo el día en la mina? Estás aburriéndote. No. Bueno, pues necesito materiales. O sea, nos utiliza, tío. Yo me sentiría muy mal si fuera. Yo creo que estáis contra mí todos. Pero ha sido porque he cambiado mi actitud. Yo creo que ha sido eso. Sí, es porque ayer estabas borde. Debe ser. Y hoy también, ¿no? Hoy también. Pero, vale. Estoy mejorando, ¿no? Dime en qué. No, dime una cosa, gato. ¿En qué momento he estado borde? Dímelo. Gata. ¿Está desconectado? Dios mío, ¿el gato se ha desconectado? ¿Gato? No, no me he desconectado. Ah, vale. Pues Fennec, está aquí Fennec. Fennec. ¿Sabes la pena? Que no estoy seguro. ¿De qué? De que Fennec tenga si te dais. No, no pues, tengo. ¡Casi! Ha quedado poco. Pero si sigues así, Dalbert te lo compra. Venga, que voy aquí a dejar un poquillo de. Dalbert, que es un black man aquí. Tú, estoy gastándome lingotes en reparar el pico que flipas. Pero es que me parece muy bien, ¿sabes? Y eso. A mí también. Venga. Por tres lingotes de hierro. La puta madera, tío. Bedrock. Mira, escucha, la motosierra. Necesitas la motosierra. Que cuando tenga la motosierra te vas a decir: me cago en leche, esto. Ojalá lo hubiera tenido antes. Mira, eso es la escalera ya. Bien, sí. Voy a hacer un poco más de armas de balas de metralleta. Pero la escalera esta. Una cosa, si Abel. ¿Estamos esto de aquí? O sea, si ponemos esta columna, la movemos de un lado. Abel. Vale, ¿qué? Abel, dime la taladradora cuánto daño contra entidades tiene. Dámela. Yo no la tengo. ¿El taladro? Míralo. Yo no la tengo. ¿El taladro cuánto hace? Sí, míralo. ¿Dos? No lo sé. Ayúdame, tío, a romper esto. Dos contra entidades.
24. Ah, vale, es que este hace 4, el pico es hace que, 4. Es que 24 por 24 por 20, ay, más 24 más 24 ahí por toda la frecuencia de golpes que tiene. Es mucho, ¿sabes? O sea, 24, un martillo quizá hace 52, pero hace pam, pam, pam. Y o sea, el martillo hace más daño que el propio pico. Sí, y pero en vez en cambio después el de eso hace pa 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 pa, pa, pa y hace como 4 veces más daño. Una pregunta, lo que quiero preguntar. ¿El martillo, el hammer hace más daño que el pico, que el pickaxe? El hammer más daño que el pickaxe, creo que sí. Pero contra las rocas. Más daño a gente, pero yo digo contra rocas. Creo que el pico, tío, no sé. Por... Es que el pico lo más, ¿no? Sirve para la madera, ¿no? También, un poco. No, no. Ese es la metasierra, para eso. Ya lo sé, pero un poco sirve, ¿no? No, que es para la madera. Vale, niño hater. Tú la probamos metasierra. El mazo, a ver. Lo que hay con el mazo. Vale, mazo vale, helado. Por cierto, estaba haciendo un cofre antes y como me han matado, pues... Vaya, qué pena. No. Pero yo creo que me he cabreado porque me han matado, ¿eh? Vaya. No. ¿No? Ha sido antes de esto, por eso te he matado. Ah, vale. Ya lo hemos hecho. Ah, no, pero porque, a ver, no te iba a romper la casa. No, a ver. ¿Estás grabando ahora? Sí. Todo se ha grabado, lo malo que te, la mala gente que eres se ha grabado. ¿Estás dándole con el mazo? ¿Es más rápido o no, no? No. Pues ya está, no le dejo el mazo. Ti. Mola porque de agua estamos súper, súper nutridos. Pero no voy a decir de que no nos faltará nunca porque o sea, es que después agua es sí. Que nos falta. ¿Cómo que no? De agua que vamos súper nutridos. No sé yo cuánto, ¿eh? Sí, tenemos un huevo de agua. Sí. Pero no lo vamos a decir porque es que si no Funes... el día siguiente. Bueno, tengo comida todavía. Aguantar 20 y 30. Bueno, sí. bueno. Venga, prepara eso. ¿El qué? Nada, sí, que no segundos. Puedo, que tengo madera. Esto es importante, esto hay que guardarlo. Y las paraguas. Mola vale. Porque Albert cortó leña. ¿Cómo que la corté? Me cago en la leche. ¿A que cortaste leña? Un poquito, pero nada. Ya la tengo, estoy gastándome, no tengo nada. Es verdad, ¿eh? No, la vida real, digo. Ah, sí, también, el fin de semana. ¿Y qué tal? ¿Cuándo se está accedido? No sé, unos 5 árboles, algo así. A ver, Buah, tío, sí. qué lenta se hace la TNT, por Dios. 2 minutos 20 me quedan para hacer. ¿Pero por qué quieres hacer la TNT? Para la gente, que eso es peligroso. No es peligroso, no. Mola mucho, tío, la TNT. Pero es peligroso. No, para nada. ¿Cómo te piensas que soy yo al agujero? A base de TNT. No, se nota. Por eso es tan raro, porque prácticamente no le di al pico. A ver. ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Me puedes dejar mi pólvora y los bullets que te he dado antes? Que los necesito para hacer balas. Vale, a ver, pólvora, toma... Tengo que coger muchos minerales. Bullets casi no me quedan. ¿Cómo se ha pasado? Aquí está. Se utilizaron, güey. La trolearis. Shoot the power in the night. Bueno, a ver. Que no separéis cosas, por Dios. Cuidado, que vais a romper. Una cosa, al final vais a romper esto. ¿Qué? Que mira cómo está, o sea, ¿qué coño estáis haciendo? Tú, bueno, se hace lo que se puede, tete. No, mira aquí, gato. O sea, cata. Mira aquí la Wood of Friends estas. ¿Qué les pasa? ¿No os da miedo? No. He ido a buscar madera para mejorarla. Pero tú ten en cuenta. Pásalos por delante y le das a la E. Ahora tú. Dalbert, vaya pedazo cuarto, ¿no te has hecho aquí? Un poquillo. Vale, ya está, por ese problema. He mejorado yo, tranquilo. Pues yo me haré el mío por aquí. Dalbert, yo lo he mejorado yo, tranquilo. ¿Cómo se ha llegado? ¿Vas a mejorar mi cuarto? Esto es para ti, Dalbert. No, mi cuarto no lo trolees. Digo, vale, esto es para ti. Haceros... ¿Qué es? O sea, hacer más cuartos. Jope, qué ruido era que hace el bicho. Para mejorarla más rápido. Sí, la verdad que... Toma, tranquilo. Y tengo miedo la taladora. No hay forma de hacer gasolina de alguna forma así con plantas y alcohol y cosas así. Es que nosotros tampoco. Los hemos utilizado. ¿Qué se ha utilizado? Suena por ahí que hay algo en la tardadora. Suena el eco.
Bueno, adiós. Adiós, Cata. Vale. Ha entrado alguien en el server, pero se ha pirado. Engle. Es Cata que se ha ido. No, es Engle. Mira, ya tengo. Ah, no tengo nada de puntuación. Voy a ir a por. Es que no quería haber muerto ninguna vez y ya he muerto una vez, macho. ¿Tú que le vas a ver? Dime. ¿Los skills del Robocraft? ¿El qué? Los skills del Robocraft. Que si los he probado. Sí. No los he probado todavía. Mira que ya los tengo desde hace un tiempo. Y compré un huevo. Compré muchísimos. ¿De qué? ¿A los skills? Sí. Ah, los skills. Entendía los skills. De medio. Jope, ¿cómo os gusta separar las cosas, por Dios? A ver. Que esto, si hay en un cofre, no le pongáis en el otro. Mi. Yo ya tengo mi cofre, así que si encuentras cosas descolocadas, es culpa vuestra. Yo no las he descolocado. Sí, claro, ahora las culpas son vuestras, pero claro, sí. Ta-ta-ra-ra. Venga, 7 TNTs es. ¿7? ¿Qué has hecho? ¿Pero has gastado gasolina para eso o no? Dame las balas. Pues, ¿cuáles? ¿Cuántas necesitas? Dame un cargador de cada. O 30 y 30, o 100 y 100, o. 3.500. Toma, ahí te lo. Toma 5. Un cuarto de lo que tengo. Ok. ¿Un cuarto de lo que tengo? Venga, yo tengo solo un cuarto. Yo lo reviento con los snipers. Escucha, Abel. Vale. Abel. Has dicho un cuarto de lo que tengo, yo solo tengo un cuarto. Me le he hecho grata. Es mi departamento, ¿sabes? Escucha que tus paridas son peores, a ver. No. Sí. Para nada. No, que va. Voy a buscar algo, ahora vengo. Vaya, he vuelto. Es que lo ha hecho. Eso no suele hacer mucho, ¿sabes? Espérate, que ahora vengo, ya he puesto. Pero es que lleva haciéndolo desde que hicimos el agujero ese. Que es muy pesado. Tú, una cosa. ¡Ay, que me caigo! Venga, va, ponte, que yo quiero disparar. Espérate, que quiero ir a verlo, que lo tengo que grabar. Ya estoy, ¿vais a ponerlo ya? ¿Qué estoy aquí talando? Una cosa. Abel. Abelete. Que si. Pesado. Abelete. 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 ¿Que lo vais a hacer ya? Lo digo para bajar. Sí, vale, pues ya bajo. O sea, ¿dónde ponemos los explotitos? No sé dónde veas hierro. Uno aquí, que hay hierro. No lo disparé todavía. Tú, que ten cuidado que si lo haces cuando hay hierro, pues puede que ser que. Aquí hay otro de hierro. Una catombe. ¿Dónde estás? Subiendo, ah, yo estoy bajando. ¿Tenéis comida por ahí? No hay mucha comida. Las pum. ¿Vale? ¿Pero dónde estás? Hostia, estoy poniendo abajo del todo. ¿Abajo del todo? ¿Estás loco, no? Hostia, tengo miedo. A ver. Vale. Un segundo, que quiero verlas. Quiero ver dónde están situadas. Que quiero grabarlo bien. No te caigas, me cojo. Por aquí una. A ver, aquí hay un TNT, me da miedo. No os lo juguéis. A ver. Aquí otra y. Aquí otra, venga. ¡Ay! Ah, no, que me queda otra. Venga, va, que disparo, fuera de aquí. Espérate, ¿cómo se sube? Yo qué sé. Aquí mismo, venga, bueno, a ver. Espérate, aquí tú, a ver, que tengo que subir, no explotéis todavía. Espérate, que tengo que alimentarme bien. ¿Y qué tiene que ver eso con que tenga que disparar? Espera, porque quiero. Mira, mira. ¡Ay, no! No, 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 todavía. ¿Dónde está mi pastel, Abel? Lo tengo yo. No, en serio, que tengo hambre. Que estoy ya con la señal de hambre. ¿Puedo disparar yo? ¿Puedo? No. Vaya, venga, tres. Venga, tres. Espérate, que estoy comiendo. Dos, ya está. Uno. Ya la ha liado. Ahora no me extraña porque escuchaba tanto. Aquí hay una que no ha explotado, Te aviso. Tú, pero no hay nada. Vaya mierda, ¿no? No ha hecho nada. Vaya mierda. La exploto manualmente. ¡Oh! ¡Oh, puta! ¡Macho! ¡Otra vez! ¡Que no he puesto la cama! Joder, tío, ¿por qué no pones la cama? Joder, porque se me olvida. Entonces la culpa es tuya, tío. Mira, a ver cuánto. A ver cuánto tengo ya de Welder. 84, macho. Y ese, el rato que estaba preparado para morir porque solo tenía piedra. La verdad es que sí. No, en serio, macho. Nosotros... Que bajo con las
las TNTs o no te llevamos las TNTs y las piedras? Es que aparezco a tomar por culo. ¡Haber estudiado! Pues haber estudiado. Ay. Necesito mis. No, ¿sabes? Es que me aburro. Me aburro un huevo porque no hago nada. ¿Y por qué no juegas un poco? Porque me estáis matando todo el rato. Hola. Me paso todo el tiempo yendo a casa. Es divertido. No. Tú pones de noche. Sí, ya lo sé. Es broma. Es el gatete que te intenta hacer bromitas. Tenemos taló para hacer las candelas. Yo llevo encima. Un montón. Ah, encima nos llevas. Vale, gracias. No nos has dejado aquí, ¿no? Vale. No, me hemos matado. Voy a hacer aquí el taló. Que alguien ha metido aquí de más. ¿Has aparecido el taló, tú? Se lo llevo encima. No, el que iba a hacer talo, de la grasa. Pues hay un montonazo de. Que la grasa la tengo yo. No tengo talo, tengo una grasa. Tío, que te calles porque he encontrado. En el cofre he encontrado y ahora me estás distrayendo. Pues yo tengo grasa encima. Ya lo sé, mucha. Hola. Bueno, te has pasado, te has pasado. Mira, aquí creo que esto es. Por menos yo he partido piernas, por menos. Pero no las curabas tú. Eso es eso. Es verdad, si lo sabes curar, lo sabes romper, tío. ¿Quieres velas? Yo tengo velas. No, dame. ¿Cuántas quieres? 5. No, 6, soy mal arriba. Y además mi número favorito es el 6. ¿Ya está? Me has dado 4. Ya te has dado cuenta. Me has dado 5, tú. Mentiroso, he soltado 2. Te quería trolear al final. Se nota, que es un jatón. Dios mío. Tú, chicos, yo me voy. ¡Se vaya! Ya volveré. Volveré a mí que yo también me voy a despedir aquí el episodio porque no está saliendo bien. Piernas. Depende. Venga, chao. Chao, gato. ¿Ha dicho gato? ¿Gato? O sea, señor Abel. Tarde, dime. ¿Cómo llegó a casa? ¿Eh? ¿Cómo llegaba a casa? Que es por la noche ya. Ven a buscarme. Te voy a traquear. Vale, estás cerca, sigue. Corre. Cerca seguro, voy a verla a mí. Sí, toma por culo. Tienes que cruzar el río y después andar 3 kilómetros. Sí, en el río. ¿Y aquí hay un puente o no hay un puente? Mira, aquí cambia el. Hostia, que aquí hay una pared, que flipas. Espérate, voy a ver si aquí hay comida. Joder, macho, es que siempre pierdo el agua. Y no puedo correr, me quedo con sed. Dios mío, bueno, esto va bien. ¿Y para qué pierdes el agua, tío? Porque lo llevo en el inventario principal. La culpa es tuya, entonces. Ay, Abel. Me da a mí que va a tener esto sus consecuencias. Hay Perdón, gente no te... que se va a ir a otros juegos. A jugar. Espera, que te voy a buscar. Ah, bueno, vale. Voy a cambiar la cosa. ¡Tú! Es que... Pero hay una puta cantilada en medio. ¿Una? ¿Qué? Una cantilada en medio. Ah, sí, la Ravín del Minecraft. Sí, pues esa. Y es que no puedo correr, no sé si llevo algo. No llevo nada encima. Llevo un poquito de agua, pero no llevo golden de ese. Me lo voy a ver igualmente. Pero corre hacia mí. Dame tu fuerza, Dalberiano. Niano. Tú que ya es de noche y... Joder, es que todavía otra vez que he perdido todo. Me cago en la leche. Tío, la culpa es tuya. No es culpa mía, es culpa vuestra, que no sabéis cuidar. A ver, si explota una TNT, No tienes nada. Tienes que tener cuidado. Se dice. Tío, si no había explotado, tío, ¿qué querías que hiciera? Bueno. Porque si no lo... Coño, pero no lo explotes con la mano. Que yo reparezca a tomar por saco. Tú, bueno, ¿qué se le va a hacer? La dura es vida. Sí, ya lo sé. Ya lo estoy notando yo. Otra vez, a lento. Estás aquí cerca, creo. Sí. A tomar por culo. Dame un golden de ese. Dame golden rod. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con un bazooka? Dame un golden rod de esos. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Quieres un bazookazo? No, contactos. ¿Te lo ha dado el tío ese? No. Se lo encontró Kata en una mochila. ¿Qué se la dio el tío? Claramente. No creo. No sé, igual la... Venga tú, que hay que correr ya. Toma, ¿quieres el rifle este de caza? Me gustaría, sí, trae. ¿Pero tiene balas? Una.
¿La has soltado? O sea, que no la sí, no la desperdicies. Ah, pues me iba a largar ya. Que me lo he encontrado entero en una mochila, ¿eh? Como Kata, ¿no? Yo solo paro tres de tiros. Y aquí está súper jodido. No, 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 la, por la mitad más o menos. O menos. Más o menos. Por la mitad o más o menos. No sé yo, ¿eh? Yo creo que menos. Tengo la sensación. ¿A qué mola más mi casa que la del Kata? Parece más sólida, que sí. ¿Tu casa o la de Dani o la de Gato? Porque yo no sé quién la ha construido, ¿eh? Yo creo bueno, que nuestra Gato. Casa. Venga, voy a bajar por mis cosas. Anda que dudas, ¿eh? Anda que dudas en refugiarte en una de las dos, ¿eh? Una está cerrada. Una está cerrada. Ahí va, tú. Esta noche nos pueden entrar los zombies, tú, que aquí no hemos tapado. Ahí estamos, a mí. Voy a topar con esto. Aquí. Con los ribar. Mierda, que ahora no puedo pasar. Ay, liante. La culpa es tuya. Otra vez, es que tenía otra vez la comida a tope y otra vez bajada. Es que así no puede ser. Joder, tío, es que la vida es dura, tío. Es que me la vida, a ver, has de aprender. No. La vida te da golpes y has de aprender a levantarte y luchar contra ella. Sí, es verdad. Y explosiones. Es un poco. Dale toda la vida. Bueno, si tú supieras. Estoy por hacer mucho TNT. Así voy a decir, voy a hacer un huevo de TNT. Es que en serio, o sea, desde que vine aquí, como lo mal que me tratáis, es que estoy deseando irme. No te tratamos mal, te tratamos. No, que no. Te tratamos como debe ser. El segundo día que ya estoy aquí ya me habéis matado. Y dos veces. Bueno, tú, es dura, ¿eh? La vida. Sí, ya lo sé. Lo he notado. Me sobra uno, no, a ver, voy a hacer que me sobren al menos. Tererem. Tererem. ¿Por qué no te llevo? Sí, yo creo que ya. Ah, sí. La altura es vida. Pues estoy para hacerme un directo ahora en Hitbox. ¿De qué? De Robocraft o algo así. Ah, sí. Pues sí. ¿Qué directo es del Robocraft? Sí, pero claro, es que así, si lo hago en Hitbox no consigo ni la visita, que ya lo pruebo. ¿Pero qué es lo importante, gente? ¿Hitbox? ¿Consigues visitas o que la gente lo disfrute a tiempo real, casi? Pero si no lo disfruta nadie, si no lo ve nadie. Yo una visita necesitaré, ¿no? No, para nada. Ah, vale. Ya estoy conociendo ya lo de tu cabaña. ¿Tú, hay comida por ahí? No, tío, a ver, ¿por qué te crees que necesitamos cazar? Por gusto, ¿no? Bueno, sí, por gusto también. Yo tenía comida. La he comido. Ajá, muy bien. Estaba a tope, iba a aguantar mucho tiempo. Nada, pues ya otra vez abajo. Tú, pues mira, tío, no sé lo que. No es normal que siempre por el camino voy encontrando alguna cosa, que si no. Pues porque no la ahorras, vienes aquí, dejamos que pones la cama. Es verdad, la cama. ¿Dónde está la cama? Dame una cama. Tengo 6 solo. Pues tráeme una solo. Toma, te la pones en tu cuarto, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? Te la tiro aquí. Ah, vale, me la tiro. ¡Mierda! Iba a cerrar la trampilla. No, te la has cerrado tú la trampilla, perdona. No, que la iba a cerrar. Ah, vale. Esto va a ser mi cuarto, tío. Teta. Bueno. Ya, que es hora de dormir, macho. Son las 10, las 11 de la noche ya. ¡Armar joleo! ¡Venga, despertad! ¡Venimos! Es que me dio un huevo ahí. ¡Quítate a dormir! ¡Quítate a dormir! ¡Vamos! Así, haciendo ruido. Estás muy mal, eh. A ver, ¿dónde está? ¡Quiero duerme es que... nadie si yo no duermo! Es que pierdo cosas. ¿Dónde está ahí esto? Va tú, que se me cae encima. Un poco potasio. Carbonete. La grasa, la necesitas. ¿Qué? Necesitas grasa, sí, ¿no? Sí, para hacer candelas, pero bueno, ya. Pues toma candelas. ¿Me das unas candelas? Ahí va tú, que esto está, que lo estaba haciendo para abajo. Vale, lo hago yo. Si tengo materiales. Primero. ¿Tiene? Segundo. Uy, ya está.
A 20 segundos, 3 minutos. Tercero. Para ganderes necesitas tela o algo así. Tú. El de los jaleos. Ah, aquí hay. Se me ha tragado el suelo, tío. Se me ha lenguado la traba. A ver, No, esto es así. Vale, a ver, así de ancho está bien. ¿Tú cómo se hace esto de los candalas? Se hace con grasa y encima, o sea, la grasa en el medio y en, bueno, la talo en medio y encima y herbecilla. La fibra. Ah, yo creía que era cachos de tela y eso. Ya, pero no pensabas demasiado. No, suelo pensar mucho siempre. Por cierto, lo que a mí me gusta de los candeles, aparte de que son más bonitos que las antorchas, es más pequeñito y no se gasta. Y aparte de eso, iluminan más o menos como ellas, pero no sueltan partículas. Y eso me va a mí, a mi ordenador de coña. Y te va a tu ordenador. Y encima menos lag dan. ¿Cómo queda menos lag? Si sueltan antorchas. Que no sé yo. Está sonando ahí con un jaleo, pero bueno. No, para nada. Tú, se van a entrar por el tejado, yo no tengo dinero para tapar. ¿Dinero? Sí. Yo no tengo dinero para tapar. Piedra. Unas candles de estas. Venga, una por ahí. Me la debo. Ya está. Bueno. Niña. Hostia, ¿qué haces? En mi cuarto. ¿Cuánta gasolina estás? Pero qué mierda cuarto. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la sala? Ah, vale, que está la sala. Vale. No te choques con mi cuarto, ¿eh? No te choques con mi cuarto, que yo lo he hecho así como muy lejano. Toma. Ayúdame. Ahí te veo. Va, gente. Va, trabaja, esclavo, y te doy de comer. Un golpe ahí. Soy un pro. ¡Pa! Venga, tú, dale ahí. Venga, a tomar por culo, ya más. Pringui. Venga, va, por si lo queréis gozar. ¿Cómo vuelve con la señora? Ahí estamos. Tú, ¿a qué le metes contraseña? Ah, la trampilla, pues venga, que te vaya bien ahí abajo. Vamos a abrir los minerales. No nos abras. Minerales, claro. ¡Pim! Venga, esto está bueno. Minerales, minerales, minerales. Me voy a hacer una forja y voy a empezar a hacer cosas ricas para mi casa. Minerales, minerales, minerales. Pero es que hay mucho mineral, no es que haya poco, es que hay un montón. Pero es que me da igual. ¿Te da igual? Sí. Cago. A ver. Bueno, yo ya voy a terminar porque hay muy poca gente aquí en el server. Ya lo he dejado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está por ahí? ¿Kata? ¿Quién está por aquí? ¿Está Kata? ¿Está Fene? ¿Fene? ¿Que diga algo? Dios, estoy... Callado. Está lo suyo. Está lo suyo. Ay, si como mucho huevo, está... baja el wellness. ¿Qué es con lo tuyo? 84. Me gustaría saber con qué está Fene. Porque eso de con lo mío, no sé yo a qué se refiere. A ver... Es una persona legal. Sí, ¿seguro? 100%. Sí. Ah, vale, entonces si es 100% vale. Ah, bueno. ¿Y si es el 90%? Tú, que aquí se ha caído aquí todo. Ya tienes que pensar lo que hacer, ¿sabes? Vale. Si replantearte. O sea, solo si es seguro. Huele menos uno, máximo healthy. Estamina decrece y me cago en la. Decrece. He bajado dos. Ah,
que te crece. Que sí, que sí, que si enfermas también bajas el wellness. Yo creo que hay que cazar para... Yo creo que a buenas horas lo has entendido. Vale. Sí, pero como me matáis, yo es que tendría como mucho 100 de wellness. Sí, solo con lo que he bajado ahora, sí, porque tenía 102. Sí, 100. Pero sí, como me habéis matado dos veces, ahora tengo 82. Seguramente sí. Con vosotros no se puede jugar, ¿eh? Sí, seguramente sí. Voy a jugar con Iván. Ah, ¿sabes? El martes era el directo. ¿Con quién vas a jugar? Que el martes era el directo con Iván, de los jodidos leñeros. Ah, bien. Me lo ha dicho. Hay que avisar a Joe, que no se conecta. Me parece muy bien con ese. Con ese. 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 Dios mío, es que no rompe, ¿eh? No rompe. Me parece muy bien con ese. Rompió. ¿Mi cuarto lo hago nomás empezar aquí o no? A ver. No sé. La verdad que para subir hay una escalera más rara. Así que sea a partir de aquí, sí, ya está bien esto. Por lo cual, ahí. Esto lo vamos a la misma altura. Tú, me da miedo eso, ¿eh? Ya la liado. Sí, pues haces bien, ¿eh? Tienes miedo. Voy a subir por el lugar bueno. Bueno. Mi rampa, que sí, que es mi rampa, ¿ves? A ver, ¿qué es el lío aquí? ¿No has hecho nada? Tío, pero no pasas en medio. Ojalá te hubiera matado. Blu, 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 blu. Vale, me estoy perdiendo ya en qué es plano, qué es pared. Y qué es tela, ¿eh? Ajo y agua. Pues yo he estado igual, pero me habéis troleado. Qué pena me da. Tú, pero porque tienes estas paredes, ¿cómo se hacen? ¿Cuáles? Estas, o sea, no, con los pipes y después, ¿qué más? Estas aún están en fase de progreso. Mira, ahora te enseñaré lo que es chulo de verdad. Yo. Aquí están. O sea, aquí están. A ver si hay algo de comida por aquí. Sí, te busca. Busca, nada. Si encuentras algo. Yo me comí antes unos hueviñas que había encontrado antes. Compré 5 de golpe y me bajó el wellness. Molado. No hay nada comida, nada. ¡Ay! 8 huevenes. Es que no sé si hacer que empiece ya esto. Tú, lo has quitado, ¿eh? Ya. No sé si hacer que empiece ya aquí el cuarto o hacer esto que sea pared. O dejarlo estrecho. De 3 de ancho, que diga. Puedo hacerlo muy diferente. Puedo hacerte un cuarto chulo, uno estilo Abratos, otro estilo, ¿sabes? Lenzi. ¡Mamá! Lenzi no está aquí, creo, ¿no? Pero un cuarto estilo Lenzi ahí. ¡Mamá! ¡Te huele el culo! ¡Me ha destrozado el cuarto! Es broma, no está en caja. Y yo, sí. A ver, yo necesito... Es que también necesito muchas cosas para ir mejorando y ir aumentando aquí mis posesiones. Y mi alimentación. Lo haré así. Ah, con un martillo. Y con un hacha no lo puedes hacer. Sí, también. O sea, a ver, explícame. Primero, espera, explícame. Primero haces las pipes, la pones, ¿no? Este de aquí. Vale, sí. Después, ¿qué haces? Le das con el hacha o el martillo para mejorarlo y... al de maderita ese. Ah, y necesitas placas de madera, ¿no? Sí. Vale. Y después, con un cubo de cemento, ¿qué eso cómo ¿sí? se hace? ¡El señor gato ha entrado! Ha entrado el gato. Y después con un cubo de cemento, ¿qué haces? No está aquí el gato. Pero ya lo he puesto por el chat. Y poco el cubo de cemento lo dejas así y en cuanto se seque se quedará como los bloques de la casa.
Ah, mira, se tiene que secar. Pero, ¿y cómo haces el cubo de cemento? O sea, realmente, ¿pones piedra en la fundición y qué más? ¿O cómo va eso? El señor que te ha entrado, venga, va, lo arrastro aquí. Tú, ladrón, no me robes los bloques, me cago en todo. Hola. 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 ¿Cómo es eso que puede entrar si tú no me invitas? No lo sé, no tienes permiso, entonces. Pero es que, a ver, que lo puso con permiso y no sé qué, y la lió. No, precisamente la lió parda. Eso es el problema, no le puse permiso. No sé. Bueno, trae, ahí está. Son las 8 de la mañana, ¿no? Yo ya no. Sí, hay que ir a por comida, ¿eh? Yo me voy a por leña, ¿sabes? Por leña o por piedra, es que no sé. Voy a hacerme primero una... Voy a hacerme. Quiero hacerme una... una fundición para mí. Venga. Porque he cogido algo de arcilla. Sí. La Forged Iron, esos lingotes, esos sirven para, o sea, ¿qué decir? ¿Para qué sirven? Además de para muchas cosas, para hacer una pieza de armadura, puede servir para hacer cubos, para hacer de todo. Picos, palas, hachas. No, esos no, esos lingotes, no, los lingotes no, los Forged Iron. ¿Qué es la Barbed Wire? La Barbed. Segundo. Barbed Wire es un cable, sí, de esos que hacen dañito. ¿Cable? No sé qué es, pero bueno. El cubo me parece bien. ¿Me habéis, no? Sí. Puedes hacer un Fridge Button. Fridge Button. O sea, no sé qué es, pero bueno. Es una nevera. ¿Es una nevera? Tengo 10 de TNT más. Sí, bueno, sí. Joder. ¿Vamos a explotarla, Dalbert? ¿El qué? La TNT. Paso. Paso. Porque ha tenido una mala experiencia. Sí, me da a mí que no. A mí no me troleéis, ¿eh? ¿Eh? O sea, a mí, tranquis. ¿Has puesto ya la cama? Sí, en teoría se ha puesto. No la he puesto. No me la has dado, ¿o sí? No, no la puedo, no me acuerdo. Vaya, bueno, tío. Pesado. Oh, puta, ya hemos pesado. Después te mato y te quejas, claro. No, tío, es que es normal, si se queja todo el rato, es que no puedo. Hace una puerta ahí, no voy a salir de aquí de casa. Maldito youtuber, tío. Venga, que yo me voy de aquí, paso. Haces el efecto youtuber demasiado bien. Paso. Bueno, no paso. Sí, paso, no sé qué hacer. Paso. Ah, mira, pues al final no han entrado zombies, porque no hemos necesitado esto de aquí, que yo los había puesto aquí, por si acaso. Kitten, gatete, eres un pedote. Ole. Qué ataque más gratuito. ¿Eso quién lo dice además de este? ¿Quién lo dice? Lo del ataque más gratuito. ¿Qué ataque más gratuito? Sí. ¿Cómo se llama esa? La madre de... Lenzi. Ah, la de la saca esa vecina. Sí, ¿cómo se llama? Ah, vale. Pepe. Ah, bueno, la monja. Pepa. ¿Cómo? La que se llama monja. No, de monja nada, tío. Una puta que la gallina. La gallina. Yo no sé cómo lo son las gallinas, pero bueno, mejor no preguntar. No sabes cómo se hacen las gallinas, sin vergüenza. ¿Por qué? ¿Por los huevos? ¿No los decís o qué? No sé. ¡Tú! ¿Quién me ha quitado mi cama? Yo no te he quitado nada, ¿eh? ¡Mi cama! ¡No te he quitado nada! Y además no la puedo quitar, cacholelo. Sí que se puede quitar. No, está la del gato, pero tú, ¿y la mía? Me has quitado la mía. ¿Cómo puedo quitártela? A ver. Si dímelo. Yo pues que sé, quitar. La tienes tú. No te la he quitado, en serio. Y cierra la puerta, ¿sabes? En plan... Coño, porque no lo estéis aquí. No sé yo, y cierro la puerta, ¿sabes? Tú dices, vale, yo te creo, sí. No sé, no te la he quitado. Creo. Bueno, ahora tendré que coger una de las que, de todas las que tengo, las 5 esas que tengo en un cofre aquí. Ya tengo cama, venga. Venga, a ver, uno de clay. Uno de clay, vale, dos de clay. Desconecta un ratete en cuanto ponga la cameta. Vale, tetes. Vale. Okay. Yo voy a empezar a hacer un poquito de cemento. Teteras. ¿Teteras? ¿Por qué teteras? Bicos ahí se hizo, ¿vale? Este es un poquito raro. ¿Problema? Bueno. Tú, el molde de cemento necesita piedra y ya está, no, no hay más, ¿no? ¿O leís eso? No. Es mi bueno. Gata.
Me va a volar esa risa ahí. Una cosa. Cuando. Una pregunta, señor Abel. Ah, no. Ah, vale, señor Abel, vale. Al gato que le den, ¿no? Vale. Cuando pones esta, quiero decir que utilizas un cubo de cemento para arreglar una cosa, te quedas con el cubo, ¿no? No lo pierdes. No, el cubo ni siquiera lo usas. Ah, ni siquiera lo crafteas, el cubo. ¿Y eso? ¿O sea, aparece solo? Sí. ¿Cómo? O sea, a ver. Because I say so. ¿Cómo? O sea. No entiendo, pero bueno. ¿Me dejas ponerte un cemento en la cara? No, en la casa. No. Please, no, porque ¿dónde? Después no se quita. Tú, quita. ¿Aquí? No, que ya están todos encementados. Este no. Ah, no. En esos. Bueno, es que se han de upgradear. Venga, va, échale cañita. Échale cementete. No. Es que solo tengo cemento. ¿Necesitas dos de cemento o más? Necesitas cubos de cemento. Uno para cada. Uno para cada. Con el cubo en la mano. Con el cubo en la mano le has de hacer, ¿eh? No con el martillo. Con el cubo en la mano le das al bloque. ¿Con el cubo o no con el cemento? No tengo cubo. Ah, pues entonces ya está. Espérate, voy a hacer un cubo, no gastes. Aquí no entras más. Que quiero. Porque no puedo poner mi casa. Ay, quiero hacer la prueba. No puedo poner la puerta, tío. Último lingote, macho. De los míos. A ver. ¿Qué ataque más gratis? Nada gratis. Pistol book. Tú no puedo poner mi puerta, tío. Malditas ilegalidades de países. Venga, suena. Venga, ya tengo cubo. ¿Y ahora cómo hago? ¿Lo mezclo? Como quieras, no sé. Do whatever you want. Whatever. Whatever. Que no se ha muerto de un tiro, que falso. Eso es muy raro, Me han dado un bocazo. Ay, ¿qué esto qué es? Gravilla. Gravel. O sea, el cemento más la piedra. Pam. A ver. Tú pones así. Ahora sí que hay zombies, joder. Eso sí que mola. A ver, déjame que voy a. Hostia, que me bugueo, Ah, amigo, vale, ya sé cómo funciona. Comprendo, vale, ya está. ¿Funciona eso? La SMG mola. ¿A que sí? A su ritmo funciona, ¿no? No, mola. Acaba aquí un genocidio así, white face. ¿Qué estabais protegiendo, zombies? Decidme, contadme. Malditos truhanes. ¿Y esto con piedra funciona? Claro que sí, Albert, claro que sí. O sea, básicamente lo que se necesita es gravilla, ¿no? Porque no puedo poner una puerta, tío. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Será por el candelabro este? El techo puede ser. El techo es de dos. ¿Qué onda? Albert, bien. ¿Por qué has podido tú, Albert, si encima tienes peor la en casa los que tungusteno, yo? Los tungusteno... Pues la ha puesto en piedra, no en cosas de esas. Tío, me da una... Bueno, tú ya lo investigas. ¿Cojo el tungusteno o no? Sí, cójalo. Como usted no. Tú, a ver, dime, quiero averiguar qué es gravilla. ¿Cuál es la figura, o sea, el dibujillo? ¿Qué es esto? Pobrecito, no sabe hacer gravilla todavía. Vale, ya sé cómo es la tía. Se va a caer todo esto, seguro, mira. No me lo quiero imaginar. Es que tengo una sensación, No, está bueno. Toma ya trozos de shotgun. Creo que me puede hacer una ya. Esto es Stone. Necesito la villa. No puedo ponerla, tío. ¿El qué? ¿Qué es Beaker? Beaker es algo de cristal. Se puede fundir para tener cristal. Me lo llevo entonces. Sí, Dani, llévatelo. Vale. Hey,
Ya, que son un pico. Ah, yo creo que ya tengo que terminar aquí el vídeo, Son las 6 ya. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo en el que he muerto varias veces por culpa de gentes que se han ido y han vuelto. Y bueno, pues ya que esto ha terminado y tal y cual, no sé cómo terminarlo, ¿qué hago? Iba a decir algo interesante para terminar, pero no se me ha ocurrido. A ver si cojas los 2-5. Eso no debe ser de romper, pienso. Bueno, esto está enganchado, pero está súper raro. Ya te lo digo yo. ¿Por qué no puedo poner la maldita puerta? No sé. Una cosa, ¿qué es más caro, la gravilla o el hierro? Te lo juro, lo voy a poner en la wiki, porque no puedo poner una puerta. Y te aparece seguro. Yo te digo, porque tienes que poner lo de laterales, tienes que tenerlo bien. Está bien. ¿Y el suelo? También. ¿Y el techo? También. No te creo, no sé yo, Voy a hacer las cosas bien. Voy a subir. Voy a subir a ver qué tal. Esto pinta de que se sube por aquí, pero yo subir, hostia. Que sí, que se sube. Venga. A ver. No te deja aquí. Pues no tengo ni idea. Que no tengo ni idea. Maldito negro. Déjame ver. Trepa acá. Que a lo mejor eres tú. La puerta. No. Vale, pues nada. Que después tendrás todo el control. Ah, vale, pues nada. Ah, claro, se acaba ahí la vidilla. Vale, creo que es porque se tiene que solidificar la parte de abajo. No, porque antes era una piedra, mi jabón. Hola, estoy viendo un montonazo de componentes de arma, Que hay muchísimos, quiere decir. Tres cajas. Ya. Diferentes, con diferentes cosas. Es que es flipante. Ahí, tenéis ya las partes de Magnum. ¿Tenéis un molde con las partes de Magnum? ¿Un? Molde con las partes de Magnum. No se pueden hacer. ¿Cómo que no? ¿No se puede? ¿Por qué te crees que es el arma más OP? Vale, pues entonces ya tenemos las partes de Magnum. Solo te digo una cosa. Da gracias que se puede reparar. Sí, es verdad. ¿Qué tal vais de comida y tal? Nada, ¿no? Chungo. Bueno, pues ya había terminado aquí el vídeo. Y si juego un poquito más, juego un poquito más. Pero nada. Bueno, chavales, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. No, esto no ha cortado, ¿eh? Ahí falla el botón. Espera. 3, 2, 1. Y adiós.